Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les hago un nuevo video, gente. En esta ocasión traigo la review de este jugador que será el día de hoy. Flashback del señor Chicharito Hernández. Flashback. Voy a hacer obviamente 100%. No voy a dejarme llevar por la sensación de que sea Chicharito o algo así. Voy a tratar de ser objetivo al 100%. Aunque obviamente una review siempre es subjetiva, pero lo más objetivo posible. También salieron en hitos tres jugadores de la MLS. Salió Guamanguituca, no. ¿Cómo se llama? Wanyama, Gyayu y un lateral derecho. Así que pues están interesantes. Me los voy a hacer también. Para esa review seguramente la traiga mañana. Con Chicharito jugué tres partidos porque un rival se salió el minuto 10. Así que no cuenta. Tres partidos, cinco goles, cero asistencias. Aunque por ahí hay una jugada que fue como medio asistencia, pero al final no la contaron. Ahí la van a ver ahorita en los clips. Medio bajo los niveles de esfuerzo. La verdad, los niveles de esfuerzo bastante malos. Porque medio bajo para un delantero es malo. Y por lo normal, estos jugadores con este pues niveles de esfuerzo se posicionan muy mal. Pero ahorita les voy a mencionar acerca de eso, acerca de si realmente se posiciona bien o mal. Pie preferido derecho, 3 de skills, 3 de pie débil, algo F eso la verdad. En atributos, ritmo 92, aceleración 84, sprint muy desbalanceado. Yo recomiendo 100% ponerle cazador a esta carta para subirle el ritmo lo más posible y el tiro, que pues para un delantero es lo más importante. En el tiro tenemos un posicionamiento de ataque perfecto con 97, un remate de 95, fuerza de tiro 86, que es suficiente. Pero el tiro largo ya se cago cojo con 80, voleas 84, bien ahí, y penales 85. El pase pues es regular, la verdad, regulero. 83 de visión, bien por ahí para ser un delantero. 80 pase corto también bien. El pase largo 70, 80 de efecto. Es un pase que va a quedar ahí, ¿no? Regate bastante bueno para la carta. Es una carta que mide 1.75 y tiene 90 de agilidad, 90 de balance, 92 de reacciones, 90 control de balón, 87 en regate y 92 en compostura. Gente, las tasas de regate son un auténtico escándalo. La verdad, lamentable que no tenga ni siquiera 4 skills. Si los tuviera sería una carta espectacular, porque son stats de regate muy, muy top. Cabeceo 92, salto 99, por arriba muy, muy bien. Energía 81, fuerza 67 y algo F, y agresividad 70. En rasgos de jugador, tiro colocado y tiro con pie exterior será todo lo que tenemos. Y pues una vez hablado de las stats y el estilo de química que recomiendo, que es cazador, vamos a ver los clips y hablar un poco más de la carta, ¿no? Aquí ya están viendo los clips, ya se los puse, gente. Y pues tengo que decir que es una carta que me sorprendió. Esperaba menos de la carta, honestamente. Es una carta que sí tiene desventajas. Es un jugador como... yo lo noto que es un jugador... no es super top, ni es meta, pero es muy bueno. O sea, es una carta muy, muy buena. ¿Por qué? Porque es una carta que... vamos a empezar desde un punto... Que es una carta que es media 89, te vale 80.000 en Xbox, 70.000 en Play, y las medias 89 ahorita están en 70.000 monedas en ambas consolas. O sea, si estás en Play, te sale, lo puedes probar, y si no te gusta lo entregas en SBC y salió 100% rentable. Y en Xbox, pues te arriesgas unas 10.000 moneditas, que no es mucho, honestamente. Así que por ahí ya me parece que es una carta que, pues no te cuesta nada probarla, ¿no? Ok, vamos ahora sí a hablar ya de la carta in-game, lo que les puede interesar. Desventajas sí tiene. Sobre todo se ve muy marcado ese 3 de pie débil y 3 de skills. Por ahí habrá haber un tiro que tiré de zurda. Salió un calcetinazo horrible con zurda. Y tiré por ahí un par de veces con zurda y no me gustó nada el tiro con zurda. La verdad, no es muy bueno el tiro con izquierda. Se nota que tiene 3 de pie débil. Y las skills, pues siempre un jugador que tenga 3 de skills, por más ágil que sea, no se va a sentir como un jugador que tenga 4 o 5 de skills. Eso es lógico, gente. Eso hay que entenderlo. Pero a pesar de esto, es un jugador increíblemente ágil. Es brutalmente ágil, gente. Pero espectacular. Los giros dentro del área, bueno, fuera del área también, pero los giros de espaldas se giran muy rápido. El tema pues es cómo girarte, ¿no? Porque no te puedes girar con una cola de vaca o algo así. Yo lo que me hacía, me giraba con el joystick derecho. Desde que venía el pase me orientaba y hacía giros orientados. Y realmente lo hacía a la perfección. Se giraba en cuestión de segundos, que es... rompía los defensas, honestamente. Muy, muy, muy increíble agilidad. La verdad me sorprendió bastante. Si tuviera 4 skills estaría de locos. Pero pues es, obviamente pues es una carta también que cuesta muy barata. Así que no puede ser tan rota. Pero es una carta muy buena para empezar por la agilidad. Pero ahora, una desventaja también que es tema del regate. Es todo lo que hablamos de esta carta de Chicharito. Hablando del juego fuera del área. No es muy bueno, la verdad. ¿Por qué? Porque le pegan, o sea,
El pase no es nada espectacular, es un pase normalito. El regate con balón, ojo, con balón, no me gustó del todo porque no es malo, pero en ocasiones sentía que se alargaba mucho el balón. ¿Qué me refiero con regate de balón? Me refiero cuando haces un par de bicicletas, cuando hilaba más de dos skills, que pues no eran más de bicicletas o ruletas, se alargaba demasiado el balón, más que otros jugadores. Y pues en las carreras, cuando quería cambiar de dirección, en ocasiones sentía que a veces le podía costar un poco. Pero eso ya cuando llevaba varios tiempo con el balón. Siento que es una carta esta para tocar y moverte, tocar y moverte. O en cuanto te viene el balón, tiras, te giras, ese tipo de cosas va a ir espectacular esta carta. Pero para conducciones y ese tipo de cosas le cuesta bastante. Porque en el tema de regate, si bien tiene stats brutales y se nota en el aspecto de agilidad, se gira muy, muy, muy espectacular, gente. Y aparte otra carta, que el tema de la compostura y las reacciones se le notan. ¿Por qué? Porque aunque esté en zonas muy presionadas, el jugador te va a sacar el disparo. Tiene un desdoble de pierna, como lo mencioné en su momento con Suárez. Muy, muy, muy bueno. En espacios muy pequeños te saca los disparos, que aunque no sean gol, te da la oportunidad de terminar la jugada y que no te agarren en la contra. Es muy importante siempre terminar las jugadas en FIFA. Y este es un jugador que de repente te saca un desdoble de pierna en espacios muy pequeños o disparos muy apretados, que se nota ahí pues la compostura que tiene y las reacciones, ¿no? Sobre todo. También otra ventaja que me gustó de esta carta es el cabezazo. Por arriba, por la estatura, no gana todos. Hay centrales, la verdad, que me ganaban muchos balones. Pero los balones que gana este jugador, la mayoría van súper, súper bien colocados a portería. Y me refiero espectacularmente bien colocados a portería, a los ángulos, balones de peligro, postes. O sea, que te las pueden sacar, obviamente no todos van a hacer gol, pero son jugadas de peligro, bastante claras. Los cabezazos son muy buenos, muy fuertes. Muy buen cabezazo. Hay un punto que quiero dejar último, que me parece lo más importante de mencionar esta carta, junto con la agilidad. Pero antes quiero tocar el tema de la definición. Es una carta que tiene un tiro dentro del área muy letal, con derecha, con zurda. Ay, ahí me queda de ver, ¿no? Pero con derecha es un tiro, ya sea cruzado, ya sea tiro colocado, ya sea tiro fuerte a primer poste. Todos ese tipo de tiros, incluyendo los cabezazos, son siempre súper bien colocados y con la fuerza suficiente, no para no volarla, pero para que vaya muy bien colocada. El tema de tiro me parece muy letal esta carta, muy matona. Así que no van a tener problemas para nada en eso. Ojo, el tiro ya fuera del área es otra cosa. Fuera del área me parece que los tiros largos no son muy buenos, la verdad. Pero a todo lo que se haga referencia a tiro dentro del área es muy espectacular. Ok, ahora viene algo que para mí esta carta me pareció muy, muy brutal. Porque no hay tantas cartas como esta en esto. Hay que tener en cuenta que obviamente yo cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de sus ventajas y todo. No quiero referirme a que sea la mejor carta del juego. No lo es, gente. Pero tiene este aspecto en particular que me pareció de locos. Que es el posicionamiento. Está rotísimo el posicionamiento de esta carta. Aunque los niveles de esfuerzo sean medio bajo, no se nota. Está rotísimo el posicionamiento. Tiene un posicionamiento increíble. Siempre, cuando estaba yo en jugadas, siempre se me botaba para recibir de espaldas y dar un toque o algo así. Siempre estaban los espacios clave. Y algo que hacía esta carta que me volvía loco y volvía loco a los rivales. Porque para empezar es una carta que los rivales lo ven y no se imaginan que pues va a ser como el jugador que van a marcar, ¿no? No le toman mucha importancia. Pero todo el partido es súper molesto. Porque todo el partido está haciendo desmarques, 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 desmarques al espacio, desmarques al espacio. Y a diferencia de otros jugadores que hacen muchos desmarques, que siempre se las da si caen fuera de lugar, este te juega al límite siempre. Hubo un par de pases que di que estaba yo que seguro que eran fuera de lugar y están justo en la línea. Te le juega muy bien la línea. Te juega los desmarques. Está todo el rato molestando. Desmarque, desmarque. En cuanto ve la mínima oportunidad, te desmarca. Parecen a veces desmarques manuales, pero es que se desmarca espectacularmente bien en los espacios de este Chaito. Pero demasiado bien, lo digo, gente, es en serio. Muy, muy, muy bien. Es espectacular. Y cuando se tiene que botar a los espacios, lo hace bastante bien. Cuando vas en banda, siempre se coloca en la zona de peligro para rematar un centro o un pase cruzado. Tiene muchas virtudes, la verdad, en ese aspecto. Yo lo veo y el posicionamiento es de un matador auténticamente, tanto para quedarse de cazagol dentro del área y botarse a las zonas de peligro, como para si juegas el contraataque, se desmarca espectacular esta carta. Es la ventaja mayor que le da esta carta. Es por esto, la verdad, yo creo que es una carta que sí recomiendo que la hagan, porque tienen que probar un jugador así. No es un jugador, obviamente, si estamos hablando, hay delanteros que yo prefiero, como en el caso de Mbappé, porque te marca más diferencia por el tipo de carta que es, o Cristiano Ronaldo, el mismo Rashford, etcétera. Pero es una carta bastante sorprendente en ciertos aspectos, ¿no?
En calificación global le pongo 8.5. Podría rozar el 9. Pero sí tiene bastantes contras. Como el hecho de que tenga 3 de pie débil y 3 de skills. Sí te limita bastante eso. Porque te limita a siempre tener que definir con derecha. Porque los tiros con zurda son malos. Y el tema de las skills también. Lo que mencioné cuando probé el equipo de la Eredivisie. Es que no es muy fácil jugar con jugadores de 3 de skills si no estás acostumbrados, porque te limita mucho en la ofensiva. Hay muchos goles que jugadores de 4 skills te van a abrir ese espacio para anotarlas, y los jugadores de 3 no te pueden dar eso. Entonces hay plus, es una carta limitada. Es una carta limitada en muchos aspectos, como es una carta limitada a jugar dentro del área. Es una carta limitada a que no te va a definir mucho con pierna zurda. Es una carta limitada. Pero es una carta que en lo hace espectacularmente bien. Definición brutal, posicionamiento brutal. El posicionamiento sí es espectacular, la verdad. Cabezazo, cuando remata de cabeza, cuando las gana, es muy bueno. Es un peligro constante esta carta. Es un peligro, es una carta sobre todo molesta. Que siempre está en la zona de peligro y siempre va a ser un peligro para el rival. Porque como le caiga un balón dentro del área Chicharito, es muy probable que sea gol. Eso es la definición de esta carta. Es muy probable que si le caiga un balón en el área, sea gol. Por eso le pongo un 8.5, porque tampoco es una carta que te vaya a generar juego fuera del área. Que para niveles ya competitivos ocupas delanteros que te generen fuera del área. Ritmo 8.5. Ojo, yo lo probé con cazador desde el inicio y no me pareció el ritmo nada del otro mundo, la verdad. Así que por eso le pongo 8.5. Tiro 9, porque dentro del área es muy bueno. Fuera del área, deja que desear. Pase 8, es un pase simplemente que está ahí. La verdad, el pase corto no tuve problemas. El pase largo, pues... los da medio mal, pero sí llegan a hacer esos pases que sí alcanzan a llegar los jugadores. Regate 8, porque le pondría un 10 si estamos hablando únicamente de tema de agilidad y movilidad. Porque es un jugador que se mueve muy bien, tiene muy buena agilidad, se gira muy bien. Pero con el balón en los pies, por eso lo castigo tanto. Porque no es un jugador que pueda hacer conducciones largas. No puedes agarrar el balón en media cancha e irte con él hasta arriba porque se adelanta mucho el balón. No tiene pues skills, por eso le pongo 8. Pero realmente tema agilidad y como lo mencioné también reacciones y balance, muy muy bien. El físico, es otra cosa que quería probar. Ojito al trailer que se pone a pasar ahorita, ¿no? Siempre cuando voy a grabar se pone a pasar los trailers y los perros en HD. Pero bueno, físico. El tema del físico, el salto de 99, si bien compite mucho por arriba, la estatura no le ayuda tanto. Entonces pues no se nota tan brutal. Y la fuerza, que podría ser lo que aparentemente estaría más castigado porque tiene 67. Yo no le noté 67 de fuerza, le noté como un 80, porque el balance es muy bueno. Y eso también se nota en el tema de regate, pero se lo puse más en el tema físico para no castigar tanto el físico. Porque aunque le metían cuerpo, no le ganaban. Realmente no le ganaban tanto porque tiene muy, muy buen balance. Así que no, para nada desventaja la fuerza. Obviamente si fuéramos un poco más aquí, pues objetivos, por decirlo de alguna forma, le pondría tal vez 9 en regate y 6 en físico. Pero el tema del balance se lo puse un poco en físico porque pues anula la baja fuerza, ¿no? Digamos que la fuerza se nota como un 80. Calidad, precio 9. Porque ya dije, eso, lo más que arriesga son 10.000 monedas. Así que 10.000 monedas por probar este jugador. Lo veo muy bien. No le pongo 10 porque 10 para mí es para gangas. Gangas literal, que es un jugador que es super top y te cuesta muy barato. Como el caso de Jonathan Dos Santos cuando salió. Pero y este no es un jugador que te vas a llevar a jugar, competir por un Elite 1. La verdad no lo es, no lo es. Pero es un jugador muy divertido. Es un jugador que vale, es media 89 y vale descarte prácticamente de media. Es un jugador sorprendente porque te sorprende para lo que puedes esperar esta carta, honestamente. Es un jugador que para Oro 1, Elite 3 puedes competir a la perfección. A la perfección puedes competir con delanteros como estos. O sea, es una carta que es sorprendente en muchos aspectos, ¿no? En tema, ya vamos a hablar de tema links. Tiene un link verde con Carlos Vela, con Jonathan Dos Santos. Por ahí puede hacer muy buenos links este Carlos Vela. No sé cuánto esté de precio ahorita porque siempre que salen jugadores mexicanos de la MLS suben de precio. Pero yo creo que antes de dar por unas 100.000 monedas. Y es una buena carta, Carlos Vela. Jonathan Dos Santos, si no te lo hiciste en su momento, dije, tienes que hacértelo. ¿Por qué? Porque Jonathan Dos Santos es una carta brutal. Brutal, brutal, brutal. Es una carta espectacular, Jonathan Dos Santos. Y es un perfect link con Chicharito. Así que por ahí ya lo tienes arreglado el tema de Chicharito. Si tienes a Jonathan Dos Santos, que yo creo que te lo debiste hacer. Y una alternativa es este Santos, que es... es un IF que salió, que en su momento pues tenía mucho hype porque es muy rápido y estaba muy chetado. Yo en lo personal, si me dices, vas a competir, tienes que llevarte un delantero, prefiero llevarme a Chicharito. Si bien este Santos, fuera del área puede ser un poco mejor porque es más rápido y me parece que su conducción es un poco mejor, yo lo he probado. Pero este Chicharito es más matón, define mucho mejor, se pica mucho mejor, te va a dar más goles a la larga. Así que pues es lo que yo recomiendo, ¿no, gente?
También decirles que me ayudará muchísimo si es la primera vez que ves uno de mis videos, te suscribas, que dejen su like, que compartan este review con más gente, que hice lo posible para traerse lo más rápido, así que espero les haya gustado. Y pues también me gustaría que me pudieran seguir en Instagram y Twitter, que están en mi descripción. También está en la descripción el canal de Twitch, por si quieren ir a seguirme, para que estén ahí a constante por si llego a ser directo algún día y tal. Así que, pero lo importante yo creo que es que me sigan en Instagram y Twitter, por favor, si pueden irme a seguir. Y pues es todo lo que tengo que mencionar por hoy. Hasta la próxima. We'll be right back.